Pues la verdad es que sí, estoy muy muy orgulloso de mi abuelo. La verdad es que impresiona bastante tener a alguien que haya hecho tanto por la fotografía, tan cercano a ti. Y sobre todo haberte dado cuenta años después. Cuando mi padre hacía fotos familiares en las que estábamos los hermanos o los hermanos con los hijos, todo, había un ambiente que claramente no era el ambiente de aquí va a salir una obra de arte. Había algo, yo creo que él se entraba en un grado de concentración que se percibía que ahí se estaba cociendo algo. Y nosotros éramos conscientes de que había veces que las fotos eran meros recuerdos de familia y había veces que ahí podía salir una de sus grandes obras. Bueno, yo a Gabriel, bueno, le he conocido desde muy pequeñita por la relación que tenía con mi padre y porque además tenía no solo una relación a través de la fotografía, sino que era una relación de amistad. Entonces él venía muchísimo por casa para enseñarle a mi padre todo lo último que estaba haciendo. Dice Berenson en algún momento que para él arte es aquello que intensifica la vida. Esto buscaban esencialmente los componentes del grupo de la Escuela de Madrid. La gran personalidad que tenía su trabajo hacía que tuviese un alma propia. Y eso era lo que tú dices que nos llamaba a nosotros la atención, ¿no? Primero la poesía, porque tenía una poesía toda su obra fantástica, ¿no? Y luego esa personalidad tan marcada que tenía su trabajo. Porque aunque en aquella época se podría decir que todos los fotógrafos trabajaban en tonos bajos, alto contraste, fotos. Pero él le daba como una vuelta a todo eso, ¿no? Le generaba una atmósfera alrededor de todas sus fotografías que hacía que fueran especiales y que la gente dijera inmediatamente, son de Guayado. No, no se confundía Guayado con los de sus coetáneos. Guayado era muy de calle, no sé. Yo me recuerdo lo más importante de nuestros encuentros era su tarjeta de la carte de visite. Y ponía fotógrafo amateur. Y eso me había beaucoup plu. Me parecía la llave de la fotografía, ¿no? De ser fotógrafo amateur, porque aquí estamos, ¿no? Hay quienes están haciendo el discipulado cuando hacen la obra ya, para que la gente los siga, los repita, los imite. Aquí no hay nada de eso, porque hace su obra como quien tira una botella al mar, como dice Schiller, a quien yo adoro, como quien gusta de encontrar el azar y no de buscar, anticipadamente. Gabriel es un personaje que es capaz de vincularse a esta generación de la fotografía humanista, del neorrealismo, la Escuela de Madrid, pero con un carácter, con un estilo muy, muy genuino, ¿no? Que sería la poética de la sencillez, ¿no? Gabriel tiene una mirada muy austera, muy sobria, ¿no? Nada artificiosa. Y en ese sentido, pues es capaz de entrar en el alma de aquello fotografiado, ¿no? Yo tenía la sensación viéndole tomar fotografías de que toda la escena gravitaba en torno a él, ¿eh? Es decir, que
Y no se movía, es curioso, porque no era el típico fotógrafo que buscaba posiciones distintas, que se movía rápidamente de un sitio a otro, sino que su comportamiento era en general bastante estático. Él estaba quieto allí, parecía como si algún extraño don le hubiese situado en el sitio donde tenía que estar desde el principio. Por eso tal vez su principal contribución está en el campo del retrato. Yo creo que, a diferencia de muchos otros retratistas que intentan ser invisibles, ¿no? de simular que son transparentes, Gabriel entabla siempre un diálogo con la persona retratada y, en el fondo, cada retrato suyo es como un pacto de miradas, ¿no? La mirada del modelo y la mirada del fotógrafo, que es la metáfora de nuestra propia mirada. Y empezamos a caminar, cada uno, bueno, mirando lo que le apetecía, y en un momento dado algo vio en la pose de José Luis, mi amigo, que en la luz, en el ambiente, que de repente le hizo dos o tres retratos y hay uno de ellos ha quedado, pues bueno, como una de sus grandes obras, ¿no? El punto preciso en cual se le da el espacio a los demás y al mismo tiempo se está dejando lugar a la propia mirada, ¿no? Él tenía una capacidad realmente sobrehumana para captar cosas que la gente normal no captamos. Y lo captaba y, una vez convertido en imagen, esa era siempre una imagen memorable, una imagen que se queda grabada en la memoria del espectador. Tiene muchísima energía en sus retratos, por una parte, por una fuerza a la hora de conectar con el retratado, un punto de vista generalmente original, pero especialmente esa sensación de como de secreto, esa especie de espacio que compartía Cuallado y sabía captar con los retratados. Era un personaje extraño, porque era un personaje muy... Es que me viene una palabra que no es la que corresponde, no reprimido, sino retenido internamente. Y eso se ve en una foto que me parece extraordinaria, el autorretrato que se tomó en camiseta, que es notable. Porque hacerse un autorretrato es una cosa muy difícil. Muy difícil, porque es tratar de sacarse como se es y no como uno pretende ser visto. Normalmente los fotógrafos están preocupados de su obra, de hacer fotos y todo eso. Y él ha hecho eso como los otros fotógrafos, pero ha puesto encima de todo eso una colección de fotografías. Bueno, es increíble. Igual que yo abrí la galería en el 81, descubro a Gabriel en el 82, lo expongo en el 83, y Gabriel no dejó nunca de estar presente en el escenario fotográfico nacional y, en cierta medida, internacional. Gabriel fue un premio nacional muy reconocido. Gabriel creó probablemente una de las primeras colecciones de fotografía privada que compraba la obra con instinto, raramente se equivocaba. Era atrevido, pero compraba lo que le gustaba. Y es curioso porque Cuallado no estaba como el señor que se aparece diciendo yo soy fuerte con mi dinero y todo eso. No. Ella estaba un poco atrás y se podía que su poder no se aparecía. Poder de su dinero, pero este poder del dinero fue al servicio de su obra y de su colección. Esa faceta suya de coleccionista, de intercambiar sus fotos
con otros fotógrafos, dando la misma importancia a sus fotos que las fotos que, de un chaval que empezaba. Eso es muy bonito, a mí me parece, eso muestra una parte suya muy, muy, muy bonita, ¿no? Y una cosa también que yo creo que se ve mucho en la fotografía de Cuallado es ese orden que él tiene interior y que traduce a la fotografía. Es decir, él no encuadra de cualquier manera, sino que tiene unos encuadres muy concretos que yo creo que muestra su personalidad a través de esos encuadres. Una cosa que me llama mucho la atención es la construcción de esos encuadres. Digamos que en lo que a composición se refiere, contraviene muchas veces las normas de lo que diríamos es la ortodoxia de composición. Yo nunca he creído en la composición, es decir, y en ese sentido simpaticé inmediatamente con esas fotografías que parecían estar provistas de una fuerza interior centrífuga, es decir, todos los personajes iban hacia los bordes y resultaban cortados, a veces pues oscuros. Hay una cosa que dijo Antonio Muñoz Molina, que es que Cuallado encontraba poesía donde no había poesía, la encontraba. O sea, eso es una cosa maravillosa. Caminaba que no se le oía. Era un hombre grande, como sabes, ¿no? Y más bien con peso, ¿no? Pero no se le oía caminar. Y era esa símil del cazador, de nuevo, aquí. Porque el público no se daba cuenta. Y eso es lo que él buscaba. Él buscaba el momento de ensimismamiento que tiene el visitante del museo cuando de repente un cuadro le llama la atención. Y... Un hombre puente con amigos. Cuando lo llamo para que encontrara a la gente, viene corriendo. Me introducí a gente que yo no conozco, era un hombre de pasaje, de ayuda. No era un hombre que vives para sí mismo. Era generosidad, su alma era como su cuerpo, generoso. Me llamaba siempre la atención aquella cámara tan pequeña, en un hombre tan corpulento y con aquellas manos gruesas que bueno, parecían tener dificultades para manejar esa cámara que casi parece una miniatura, ¿no? La Leica. Que este personaje que adivino por sus fotos, pero que yo no conocí, le sospecho una particular ternura por los niños, lo digo. Realmente todas las fotos de adolescentes son excepcionales. Personas captadas en estas fotografías están generalmente en sus cosas y no, el fotógrafo no está, pero esta niña descubre al fotógrafo, de repente hay esa mirada cruzada y luego la luz que tiene, ¿no? Esta es la sala de la pintura veneciana, la primera de arriba, y tiene esa luz de renacimiento italiano y la niña tiene algo de esa elegancia de los personajes del Renacimiento italiano. Me quedé fascinada por la profundidad de su trabajo, la fuerza de las imágenes, una melancolía subyacente increíble en los personajes fotografiados, paisajes misteriosos. Ese punto surrealista, a veces mágico, a veces inquietante, que sabía darle a la realidad. Le gustaban muchas cosas que estaban relacionadas también con la fotografía, como es, por ejemplo, el cine. Le gustaba muchísimo, por ejemplo, la Nouvelle Vague. Y estaba tirando siempre de los amigos para ir a ver las películas de lo que eran entonces los cines de arte y ensayo. Y a un momento hay una mujer en la calle que llegaba trayendo un gato blanco. Este momento, Cuallado se ponía de movimiento para hacer una foto. Tenía su Leica, bueno, le tenía siempre, claro,
pero un poco escondido. Esto es un precioso homenaje, que fue un homenaje en el cual todas, prácticamente todas las fotografías, excepto la mítica fotografía del banco inicial, son de fotografías que Guayado le dedica a Paco Gómez, y desde luego fue, me parece, el mejor regalo que le podía hacer una publicación. Paco Gómez, su gran amigo, y es uno de los retratos, no de los más conocidos, pero es un retrato muy de calle. La ciudad, como siempre en Paco Gómez, ¿no? La ciudad de fondo, los muros, las texturas, y un Gabriel muy serio, pero muy Gabriel, ¿no? En general, yo creo que Gabriel sirvió, sobre todo en su momento, para que una serie de fotógrafos descubrieran que se podía captar la vida normal con una poesía y que aquello funcionaba. O sea, Gabriel fue un gran catalizador, de catalizador de buen rollo alrededor suyo, ¿no? Siempre fue muy comprensivo, muy abierto con los jóvenes que entendíamos la fotografía de otra manera, y eso hizo que se aglutinase alrededor suyo un grupo de gente que lo considerábamos como un maestro, ¿no? Estaba con la cámara del Polaroid porque tenía esa inmediatez de lo que era huir del proceso de positivación, buscar un poco casi la lotería, ¿no? De a ver qué sale, ¿no? Yo creo que encajaba muy bien con su manera de ser y con su poética. Polaroid. Guayado, una intuición integradora. Es un godne, es un punto de giro, es decir, las cosas cambian. Ha dejado una obra que pienso que es un referente obligado para cualquier fotógrafo español. O sea, es de una riqueza, de una humanidad, de un contenido plástico extraordinario, ¿no? Guayado es un poeta de la fotografía. Yo creo que era feliz. Cuando me enseñó las fotos, había algunas fotos que me emocionaron muy, muy profundamente. Gabriel, para mí, fue primero un amigo, luego un maestro y luego un gran artista. Va a persistir, yo tengo la absoluta certeza que va a persistir, porque es un buen fotógrafo, que tiene todas estas virtudes. ¿Mm?